representación teatral que hemos hecho de Corazón Delator de Edgar Allan Poe. Con todos ustedes, lo dicho, muchas gracias. Ven, esto te ayudará a dormir.
Thank you.
se demoró en abrir? Soy muy nervioso, no confío en nada. Está bien, presente. Soy el oficial León. Él es el agente Salgado. Y la señorita es la detective Francis Cordero. Buenas tardes. Salgado, empieza a tomar apuntes del interrogatorio. Cordero toma el registro de huellas para el laboratorio. Siéntese y responda a las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Qué relación tiene con el señor del piso de abajo? Nosotros hacemos las preguntas. Sí, y si no le importa, tomaré esto para hacer pruebas de las huellas digitales. ¿Conoce usted para ver al inquilino? No, sí, claro. Hombre, a veces lo veo caminar por los pasillos. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? Aproximadamente 3 días. ¿Y usted tiene forma de acceder al piso de abajo? Por supuesto, soy el dueño, tengo un juego de llaves. ¿Nos las puede dar, por favor? Claro. No se levante, tranquilo. Señale el lugar y Salgado lo sabrá. Ahora bien, Salgado, revise el piso de abajo y sube inmediatamente a contarnos lo que puede. Cordero, continúa con nuestro. Claro, ¿sabía usted que su inquilino ha sido reportado como desaparecido? ¡Oh, por Dios! Razón que su hermana llamó tan preocupada preguntando por su paradero. ¿Y cómo está? ¿Dice que está seguro que no tiene nada que ver con su desaparición? Por supuesto, voy al parque a la misma hora y desayuno, almuerzo y cena en el mismo restaurante. Señor, en el piso de abajo nada fuera de los marcas, así que el cliente se marchó por su propia cuenta. Suficiente. Tranquilo, señor. ¿No lo ha disfrutado mucho? Usted sabe que no es digno que policías entren a su casa. Tranquilo, le repito. Las preguntas que le hemos hecho son de pura rutina. Sus declaraciones acaban de confirmar nuestra sospecha, ¿verdad? Sí, todos los vecinos han dado fe de sus movimientos. Lo más probable es que el señor haya decidido marcharse para no volver. Por cierto, señor, recuerde que la próxima semana van a organizar... ¡Ya! ¡Ya basta de que mi malvado yo le maté! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sos el arte son vivos! ¡No, no, no! Presentación de dos paralelos de 3 de noveno año que cierra su ciclo de teatro en este trimestre. Sepan ustedes que la próxima función que vamos a tener será cuando ingresemos nuevamente en el segundo trimestre y también estarán cordialmente invitados. De la misma manera, quiero rescatar algo súper importante y es que el trabajo que nosotros acabamos de ver aquí no solamente está hecho por los actores, sino también por todas aquellas personas que colaboran desde el estado. Con ustedes, chicos, me despido hoy, así que muchas gracias, lo han hecho muy bien.